Vamos a esto, señores. Vainita rápida de lo que sucedió hoy mismo en el mejor béisbol del mundo. Vamos a esto. Los Orioles de Baltimore dejan tendido en el terreno a los Reds de Tampa con un elevado de sacrificio de Mullins en la entrada número 11. De esta manera le sacan 2 de ventaja en la división este de la Liga Americana, los de Baltimore a los de Tampa, que ya pues tienen un puesto asegurado en los playoffs, al igual que los Orioles de Baltimore. La meta inmediata de los Orioles de Baltimore es quedarse con el banderín del este de la Americana por encima de los Reds de Tampa, ya que no lo hacen desde el 2014. Otros que están metidos feo en el pase por la vía de comodín de la Liga Americana son los Blue Jays de Toronto, que ganan su partido de hoy frente a los Boston Red Sox y se colocan solito en el segundo puesto del comodín de la Liga Americana. Mientras que los Rangers de Texas ahora mismo están ocupando el tercer comodín a un partido de los Marineros de Seattle, que están detrás de ese último comodín también. Se está poniendo interesante el asunto. Por otro lado, por aquel lado, por el viejo circuito, los Miami le barren la serie a los Bravos de Atlanta, empatando en el tercer comodín con los Rojos de Cincinnati, una serie que estuvo llena de emociones. El último partido, 16 carreras a 2, termina con una excelente actuación de Jesús Luzardo en el montículo por los de Miami. 199 imparables quedó hoy Luis Arráez, con 2 que conectó en el partido de hoy. No pudo tomar un último turno, ya que pues el partido estaba ya de un solo lado y el dirigente decidió sacarlo y meter a otros emergentes. Así es que le barran la serie a los de Miami y se colocan cómodo por el comodín ahora los de Miami. Así es que un fin de semana lleno de emociones en el béisbol. Ya clasificado, mencioné a los Orioles de Baltimore, los Rays de Tampa, y por el viejo circuito ya clasificado y ganaron su banderín de sus distintas divisiones, los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta. Se pone intensa la recta final por la clasificación a los playoffs en este 2023 en las Grandes Ligas. ¡Siéntate!